eu creo que faláramos no, en algún meeting de, das europeas, da campaña das europeas en Donosti, xustamente do feito de que sin esa capacidade de decidir sobre o noso, sin esa capacidade de poder decidirnos que política económica queremos facer, que política social podemos facer, mesmo gobernos das nosas formacións políticas, se non somos capaces de ter esa soberanía, esa capacidade real, nos veríamos no fondo obrigados a cumplir co marco vixente, mesmo a aplicar pois políticas de recortes, políticas de recorte de dereitos sociais tamén, non? Por eso, a soberanía hoxe en día dáme a impresión de que é fundamental que se transmita como a posibilidade real de facer políticas en favor das maiorías sociais e políticas no fondo confrontadas ás que veñen impostas desde os poderes económicos, non? Un pouco no sentido que ti dís, non? Sí, yo creo que es más que evidente que en estos momentos bueno, pues los grandes poderes económicos y la oligarquía financiera tiene secuestrada la clase política tradicional y tiene secuestrada a los jefes de Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es, bueno, pues es evidente que existe un mecanismo, por ejemplo, como la Troika, que nadie la ha elegido, que no tiene legitimidad alguna, que decide las políticas económicas de todo y que los estados, en este caso a nosotros, el Estado español o el Estado francés, bueno, nos imponen esas políticas económicas al dictat y ante esa situación o recuperamos la palabra, recuperamos el derecho a decidir para hacer nuestras propias políticas. O si no ocurre, pues cosas como ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en Euskal Herria, ¿no? El Parlamento Nafarroa en el mes de septiembre aprobó una ley en contra del fracking y recientemente, sí, pues el Tribunal Constitucional ha echado atrás esa aprobación, ¿no? Bueno, una vez más por el tema de competencias, pero también tiene que ver con la reforma energética que se ha realizado en favor de los grandes poderes energéticos que existen en el Estado español, que por cierto, como todo el mundo sabe, luego pues se contratan mediante puertas giratorias a toda esa clase política que está al servicio de sus intereses económicos, ¿no?